Tremendo despliegue policial el que se está dando a esta hora de la mañana entre la Victoria, el Agustino y el Cercado de Lima. Ahí se encuentra nuestro compañero Marcos Matías porque se está por realizar este operativo. Cuéntanos, Marcos. Estamos desplazándonos muy cerca de lo que es conocido como el Triángulo de la Muerte, la Cachina de Manzanilla. Estamos junto al Escuadrón Verde. Tremendo despliegue policial que estamos realizando en estos momentos. Son más de 100 efectivos policiales. Estamos a punto de ingresar a este lugar para hacer un control de identidad. Estamos también para buscar personas que están vendiendo uniformes policiales inescrupulosas, que están vendiendo chalecos. Hemos visto cómo pues se desarrolla este lamentable negocio. Hay un gran despliegue de motocicletas, camionetas en diferentes puntos, tanto por la zona de Manzanilla como por la zona de Grau. Estamos simplemente esperando que el semáforo nos dé la luz verde y en este momento vamos a ingresar a esta zona conocida donde personas de mal vivir pues se apoderan del punto, llegan, venden cosas robadas y luego de vender cosas robadas se ponen a libar en plena calle. ¿No? Estamos justamente ahí, Pamela, desplazándonos, justamente ven ahí las motocicletas. A punto de entrar. Sí, y Marcos, lo que queremos saber, bueno, en off, ¿no? Mientras tú has visto cómo se han organizado, es la identificación de puntos, ¿no? De algo que aquí advertimos hace mucho, ¿no? La venta de uniformes policiales con la que delinca. Ahí está, bajaron. ¡Hasta el medio, entra la moto! Marcos, adelante, ya llegaron. Estamos entrando. Despacio, Renato. Sí. Despacio, Renato Futuri. Bajen con cuidado. Ahí estamos viendo a los comerciantes ya en el suelo. Ya, estamos llegando. Acabamos de llegar. En este punto, como se aprecia aquí, toda esta zona, hay, mire, personas generalmente de mal vivir, gente que viene a este lugar principalmente a vender cosas robadas. Ya la policía ha llegado en este momento y van a proceder a barrer toda esta zona hasta la zona de Manzanilla. Es un despliegue policial importante el que se está desarrollando en este momento. Y como les comentaba, acá la gente vende cosas robadas, luego se ponen a libar con lo que consiguen, con este dinero que consiguen. Y ya. Al medio, vamos al medio. Vamos a estar justamente avanzando rápidamente. Es un despliegue importante que se está realizando en este momento aquí en la zona de Manzanilla, ¿no? Conocida como el Triángulo de la Muerte, porque está en el límite entre el Agustino, la Victoria y el Cercado de Lima. Estamos. Durante años, esta zona pues se ha convertido pues prácticamente en tierra de nadie, pero ya el día de hoy con el apoyo del Escuadrón Verde, miren, ya las motos están desplegando, están procediendo a hacer el control de identidad a todas las personas que están en este punto. Claro, ahí están pidiendo algunos el DNI pues, para verificar el estado de las personas. Claro, no, más sí, Pamela, allá de limpiar la zona. Se va a bloquear. Que eso lo haría la municipalidad, lo que la policía está buscando son personas requisitoriadas, venta de uniformes policiales con los que al final los delincuentes terminan asaltando, ¿no? Todas esas cosas. Y son varias cuadras. Sobre todo personas Marcos. Como estas, mira, que se ponen a libar aquí en la vía, ¿no? En plena calle, llegan, venden, presumiblemente cosas robadas. Y están colaborando, un estado deplorable, Marcos, libando. Están entregando sus documentos, sí. Bueno, mira, pues de momento, recién que empezó el operativo, está justamente, ahí están libando cerveza en la calle y le van a proceder a pasar la pantalla a todos. Todos van a ser, coronel, en este momento registrados, se va a pasar el RQ a ver si hay algún requisitoriado también aquí. Sí, todos van a ser registrados, se están registrando porque acá es el punto más grande donde se venden las cosas robadas. Acá es la Victoria, acá roban y comienzan a libar ligó, como usted puede ver. Entonces es un operativo dispuesto por nuestro comandante general, bajo el lineamiento del señor ministro del Interior. Si estamos con todo el Escuadrón Verde. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo procede? Zona complicada. Sí, ahí está, justamente como se puede apreciar, toda la zona acá está siendo barrida, rastrillada por los agentes del Escuadrón Verde, quienes han llegado y están limpiando toda la zona. Están. Ahí. Ven por acá. Bien, estamos viendo imágenes. En parece, este momento del operativo policial también, frente al caos de esta zona, ¿verdad? Vamos esto a ver es si tiene comercio informal. Están tomando aquí en la vía pública. Pero además hay gente a esta hora. Como si esto fuera pues una cantina, un bar. ¿Qué pasa? Pero la gente está colaborando, Marcos. Puede estar acá en la calle. Se está resistiendo. Sí,
Ahí parece que han encontrado una persona, o no tenía su documento, o tenía un antecedente ahí, una requisitoria. Incluso puede haber microcomercialización en la zona. A ver. ¿Qué dice la señora? Van a pasar. ¿Está vendiendo acá, señor? No. ¿De quién es esa cerveza? Le he prestado esta caja para que se siente. Yo vendo ahí. Vamos por acá, nos indican. Ha pasado, nos indican que vayamos por otro lugar. Vamos a correr porque nos indican de que había una intervención importante acá en la zona. Estamos avanzando. Sí, claro, la idea es ya, justamente acá. Sorprender a personas que puedan estar cometiendo ilícitos. ¿Qué hay acá? A ver, por favor. ¿Qué han encontrado ahí? Por favor, para que nos dé el taller. A ver. Celulares, aparentemente celulares robados. Miren ahí, celulares robados. Ya, todos. Claro, todos esos celulares en una sola mochila, sospechoso. 4, 5. Y estos son los celulares que le sirven a Lampa, ¿no? Que se venden de manera ilícita, ilegal, y que sirven a Lampa, coronel. Así es, esos celulares que le sirven a Lampa para extorsionar. Lo roban para extorsionar. Acá entran los aplicativos, le vacían todas las cuentas, por eso acá se está interviniendo acá el juez, hombre, todos los celulares, por acá. Mira, una gran cantidad de celulares. ¿Quién ha sido robados, el intervenido? Hasta ya. Hasta las carcasas, ¿no? Hasta las carcasas se han llevado aquí en este punto. Vamos allá, cerca de 10 celulares. Y por acá, vamos a seguir avanzando. Y mientras que la policía está interviniendo y viendo los celulares, Pamela, Claudia, vemos acá que la gente está libando total normalidad, ¿no? Como si la vía pública fuera un bar. Lunes, 7 de la mañana. ¿Y el alcohol de dónde lo sacan? Ahí hay una bodeguita que les está vendiendo. Entren. Mira, ahí le quiere cerrar la puerta. Mira, no, pero ahí. Seco hasta el... Ahí está. Último sorbo antes de que le detengan. Último sorbo. Tiene que voltearse. Tiene que ser revisado, escultados a detalle, Pamela, claro. Claudia, porque estas personas pues generalmente llegan, venden cosas robadas y luego compran algo. Y luego pues se sientan acá con total tranquilidad a libar. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque generalmente pues la presencia acá de la autoridad es muy escasa. No hay mucha presencia policial en este lugar, ni presencia de la municipalidad. ¿Debido a qué? Aquí estamos en el límite, como les comento, entre el Agustino, la Victoria y el Cercado de Lima. Ok, entonces ahí es como que... Muchas personas no quieren intervenir, pero ya el día... Claro, el límite es la confusión de responsabilidades de los municipios, ¿no? No, esto no me toca a mí, te toca a ti. Y mientras eso ocurre, pues avanza la informalidad, avanza lo que usted tiene en imágenes a esta hora del día. Una zona que ha sido, de verdad, de cuadras de desorden, ¿no? Ahí ya les han pedido documentos. Vamos a ver qué es lo que va a encontrar la policía, ¿no? Marcos, y mientras se sigue haciendo la revisión respectiva, vemos también en imágenes este otro operativo que se ha realizado más temprano, donde se encuentra nuestra compañera Yulisa Rivera en un búnker en Ate, porque allí también se han producido algunas detenciones. Más adelante vamos a estar con esa información. Mientras regresamos contigo, porque esta es una zona muy complicada, ya en varias oportunidades tú has sido también convocado por los mismos vecinos. Ahí hay vecinos que viven, que están hartos todos los días, el mismo caos, el mismo desorden. Llega serenos, fiscalizadores, un día, dos días, y luego regresan los comerciantes. Y además, personas que efectivamente, como tú ya lo has comentado, no sabemos de dónde sacan estos productos. Lo más probable es que sean robados. Mira, computadoras, monitores, basura, zapatillas. Mira la basura, la cantidad de basura. Robadas, luego se ponen a libar, dejan todo esto un desastre. Mira ahí los desperdicios, la comida, chalecos, incluso vemos. Y los uniformes, ¿no? Estos uniformes que son utilizados también a veces por personal de construcción civil. Claro. Son muy utilizados por estas, o pseudo comerciantes de construcción civil. A ver, nos indican de que tenemos que ir por allá. A ver, por allá, vamos por allá. A ver, vamos. ¿Qué han encontrado por allá? Nos estamos desplazando, nos están llamando. Dicen que han encontrado también otro punto importante para poder detallar. Pero ya encontraron a una persona con muchos celulares. Que encontramos estos celulares. Claro, muy sospechoso, ¿no? Que una persona tenga tantos teléfonos. Lo van a tener que llevar a la comisaría para verificar. Profesor, acá se vende el celular. Mire, todo el celular robado. Mira. Todo el celular robado que mira. Acá, mira. Bajo una manta, mira. Todo el celular robado que se encantó acá en la cachina, acá en el 501. El 501. Una tablet. 2, 4, 6, 8, 10.
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Sácame todos los celulares más. Celulares robados. Salen y salen los celulares robados como si no hubiera... Miren, una gran cantidad de teléfonos. ¿Y de quién es esta mochila, Marcos? Acá este señor. ¿Cuál es su nombre usted? DNI. ¿Tiene DNI? ¿Cómo no va a tener DNI? ¿Cómo puede explicar él todos sus teléfonos? Todo repuesto, repuesto en todo. Ah, ya, él es técnico. Señor, que esto es repuesto, como usted puede apreciar. Él también es repuesto, todo repuesto. O sea que usted para vender como repuesto, usted lo tapa por encima, ¿no? Y acá por los otros celulares, bajo esto está todo el objeto robado, ¿no? Usted vende como repuesto y con esto usted lo tapa, ¿no es cierto? Ya. Vamos a darle el acta correspondiente y pasar con el señor comisaría, ¿ya? Va a ser ahí. Le piden todavía que le anoten los celulares. No vaya a ser de que se le vaya a perder uno. Ya parece una comedia. Pamela, bueno, claro, si el señor dice, está pidiendo un acta de incautación... Se vaya a perder uno. Debe ser porque está realmente preocupado, ¿no? Pero en todo caso, este es el inicio de una investigación. Le dimos teléfonos ahí. Carcasas, tendrá que ir... billeteras. ¿Qué? ¿Usted vende carcasas? Él es. Estos son de los robados de la carcasa, mira. Para que no reconozcan... Los agraviados no recuerdo que se le robó, mira, le sacan la carcasa. Usted puede apreciar. Las carcasas están escondidas. Estos son productos robados para que el agraviado claro, no venga y no indicios, reconozca su lugar. Ponle la carcasa también. Así nomás nadie tiene tantos teléfonos y las carcasas por separado. Un montón de productos, pues presumiblemente robados aquí, en este punto complicado. Como les comenté, es el límite entre tres distritos. Y ahí productos también. ¿Esto también vende usted? Mío, son... No es tuyo, no es tuyo, mira, no es tuyo, esto mío no es tuyo. Equipos de accesorios de teléfonos, todo acá. Esto es, digamos, la meca, esto es el punto donde tú puedes llegar, vendes cualquier objetivo robado, cualquier artículo robado, llegas a este lugar y lo vendes y tranquilo, no pasa nada. Bueno, el día de hoy, felizmente, la policía con este importante despliegue policial en motos, con personal de civil, nuevamente, más cosas. A ver, ¿qué cosas hemos encontrado ahora? Bien, Marcos, permanece en el lugar, vamos a estar conectados contigo mientras le damos pase también a nuestra compañera Yulisa Rivera, porque como mencionábamos...